¡Alto! ¡Alto, le digo! ¡Fíjate por dónde vas! Ya tardó demasiado. Olvídate de Kadir ahora. Burak me está siguiendo. Me vio y viene tras de ti. No vayas a hacerle daño a Burak. Burak me está pisando los talones. Estoy cerca de la estación. ¡Aquí estás, infeliz! ¡Te voy a matar! Rayos, ¿qué sucede? ¡Kadim! Él no sabe nada. No le hagas daño. ¡No es posible! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¿Qué querías de él? Dime por qué hiciste eso. ¡Asesino! Los diarios amarillistas iban a hacer un escándalo, pero logramos frenarlos. Aún así, hubo algunos que sacaron varias notas. Y los callaron con todo lo que cuesta un desfile. Señor, los italianos pensaron que esto también dañaría mucho su imagen internacional. Dijeron que pospondrían el trato. ¿Qué planean hacer ahora? ¿Ya hablaste con Meté? Sedad, te pedí que hablaras con Meté. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo vas a convencer? No he podido hablar con Meté. El señor Meté. Discúlpenme por el retraso. ¿Dónde está Meté? No ha venido todavía. Pensé que estaría con ustedes en la junta. No lo he localizado. ¿Mazar? El señor Mazar no está en su oficina. No creo que regrese. ¿Que no sabían que tenemos reunión? ¿Sabes dónde están? No voy a andar con rodeos. Estoy aquí para denunciar algo muy grave. De hecho, no solo a denunciarlo. También vengo a confesar. Primero cálmate, ¿quieres? No fui yo el que mató a Efe. ¡No me mientas! ¡Tú lo mataste! ¡Asesino! ¡Me quitaste a mi mejor amigo! Y vas a pagar por eso. ¡No me presiones! ¡Tú no sabes nada! ¡Así que te conviene dejarme en paz! Ya deja de seguirme. ¡No!